Televisa presenta. Bienvenidos sean todos ustedes al gran programa Solo Yaba, con ustedes Gerardo Regis. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Solo Yaba. En esta ocasión vamos a tocar los temas que son Yaba, los principios y sus conceptos básicos. En esta ocasión tenemos a tres participantes que nos van a resolver nuestras dudas. Muy bien, pues ahora vamos a conocer a nuestros tres participantes de esta tarde. Aquí lo tenemos, son tres participantes, dos caballeros y una damita. Vamos a conocerlos. Hola, yo soy Daniela. Muy bien, vamos a comenzar con el juego del día de hoy. Con tres preguntas fáciles, sencillas, el tema ya saben cuál es. Muy bien, comencemos. La primera pregunta es, ¿qué es Java? Muy bien, a ver, comencemos con... Yo te puedo poner un desnudo, que le indicó al inicio del programa. Muy bien, a ver, continuamos, continuamos. A ver, ¿qué es Raquel? ¿Lo puede decir usted? ¿Qué es Java? Ay, perdón, bueno, Java, híjole, creo que es el programa que tenemos que tener el punto. Ay, pues bueno, estamos perdidos, no, de los concursantes del día de hoy, nada más no dan una. A ver, mejor continuemos con esto. Muy bien, continuemos ahora con la segunda pregunta. Vamos a iniciar con usted, señorita Raquel. Perdón, Rachel. ¿Qué es un objeto? Mejor con la tercera, continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué es una clase? Comencemos con usted. ¿Qué es una clase? Clases son las que toman la mayoría, como quiera se las enseño. Sí, también está muy bonito. Por favor, patrones. A ver, ¿qué es una clase? Debido a que nuestros participantes no conocen ninguna de las respuestas, vamos a conocerlas. Hola compañeros, como saben yo soy Disco Yaba y yo les tendré que decir las respuestas que los participantes no pudieron contestar. La primera fue, ¿qué es Yaba? Yaba es el lenguaje de programación orientado a objetos. Ahora bien, un objeto es un conjunto de variables y los métodos relacionados con esas variables. O sea, contiene en sí mismo la información y los métodos que necesitan para manipular esa información. Ahora bien, para los objetos existe un método que se llama encapsulación, colocar, que sirve para colocar los datos y los métodos en el. Y ahora la tercera y última pregunta, que tampoco nadie la pudo contestar, no puedo creerlo. Era, ¿qué es una clase? Una clase es un tipo de dato abstracto que representa a los objetos, que tienen en común una misma estructura de datos y un mismo comportamiento. Es decir, es como un molde, una planilla, un tipo de dato que se utiliza para generar objetos específicos. Como pueden ver, estas fueron las tres primeras respuestas. Están fáciles, ¿no es así? Está bien. Continuemos con mi compañero Gerardo Regil para las demás respuestas. Hasta luego, nos veremos. Una vez que ya conocimos las respuestas, las preguntas anteriores, continuamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿qué es un atributo? Un atributo más que tiene ella, o sea, no le vi, por Dios, los míos son más naturales que los de esa niña, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Ay, muchachitas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!
aumento, aumento, por favor, aumento, aumento. Aumento, por favor. Por favor. Esto es un concurso, guarden la compostura, por favor. Mejor continuamos con la siguiente. Muy bien, ahora vamos con la quinta pregunta. La quinta pregunta es, ¿qué es una herencia de una... momento, no he terminado la pregunta. Olviden, lo mejor pasemos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, vamos ahora con la última pregunta, ya que nuestros participantes no han podido responder bien una. La última pregunta es, ¿qué es un constructor? Comenzamos con el ¿Qué es un constructor? Por favor, tome su lugar, caballero, por favor. Bueno, debido a que nuestros participantes no han podido responder a ninguna respuesta bien, damos por terminado el programa del día de hoy. Vamos a conocer en un momento más las respuestas y nos estaremos viendo en el siguiente programa de Solo Java con tres participantes nuevos, otro tema diferente, que ahora sí van a poder responder bien a nuestras preguntas. Esto sería todo esta noche. Pues, por favor, déjenme, por favor, por favor, como pudieron ver, mi compañero Gerardo Regil tuvo que acabar con el programa por su pequeño imprevisto, más yo diría que pequeños gustos, ¿no? Con su gran amigo Daniel Alejandro, Daniel Alejandro. Está bien, continuar, no nos podemos dejar sin saber las respuestas de las últimas tres preguntas, si no, ¿para qué verían el programa? ¿No es verdad? Bueno, comencemos con las respuestas. Bueno, como saben, la cuarta pregunta fue, ¿qué es un atributo? Muy fácil de saberla, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes saben que es un atributo, pero está bien, se los diré. Son las características que tiene el objeto. Por ejemplo, un lapicero tendría como atributos la marca, el color, el diámetro de las puntillas, la goma, etc. Bueno, ahora continuaremos con la quinta respuesta, que es una herencia. Significa que podemos crear una clase partiendo de otra que ya existe. Y ahora con la sexta y última pregunta, que es un constructor. El constructor, por lógica, es un método. Y este método sirve, su función es asignar y crear espacio para un objeto en la memoria dinámica. Y el constructor tiene el mismo nombre que la clase, pero con dos paréntesis cerrados al final. Como pueden ver, estas fueron seis respuestas de las preguntas. Y por supuesto, ¿quién serás tú? ¿Quién se las tuvo que dar? Disco Java. Hasta luego. Cuídense.